Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a la Mesa Amarilla, un lugar donde se puede construir absolutamente todo. Y el que nos viene a visitar el día de hoy se llama Joaquín y vamos a conocer un poco más sobre él. Tiene 11 años. Su postre preferido es el bombón suizo. Su peor pesadilla es toparse con un fantasma. No puede vivir sin su batería. Y sueña con tomar clases de arte. Y ahora sí le damos la bienvenida entonces a nuestro amigo. Venga, por favor, Joaquín, acérquese a la Mesa Amarilla que lo está esperando. ¿Cómo andás? Hacemos el saludo. Dale. Sa, 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 sa. Perfecto, acá estamos entonces con él. Así que querés tomar clases de arte. Sí, es verdad. Pero de dibujo específicamente. Sí. ¿Y qué dibujas? Dragones, caballos. Ajá. Después también aviones, casas y de vez en cuando algún auto. Todo fácil, ¿no? Digamos, cosas chiquitas parece que estás dibujando. Pero Joaquín está dibujando cosas dificilísimas. Y depende, cada cosa tiene su dificultad. Epa, muy bien. Y el objeto del día de hoy tiene mucho que ver con todo eso. ¿Querés conocer tu ayuda para los dibujos? Dale. Vamos a conocer entonces el objeto del día de hoy, de Joaquín. Hay muchas formas de pintar. Todas son válidas, por supuesto. Pero hay un objeto especialísimo que ayuda a que la imaginación fluya cómodamente y permite que cualquiera se sienta el mejor pintor del mundo. Se trata del famoso atril de madera. Un desafío más para la Mesa Amarilla. Bueno, muy bien. Ahí veíamos entonces el atril. ¿Te gustó? Sí, me encantó. ¿Crees que lo podemos construir? Obviamente. ¿Sí? Sí. ¿Y dónde usarías el atril? Y en el cuarto de mis papás. Ah, ¿y por qué no en el tuyo? Y porque el cuarto de mis papás es el único que tiene aire acondicionado. Ah, y estos días de calor, digamos entonces, de primavera a verano. Es imposible usarlo en otro lugar. Perfecto, entonces vamos a conocer los elementos para construir el atril. Necesitamos 4 tirantes de madera para nuestra estructura. Un tirante cada lado. Bisagra y 4 tornillos autoperforantes. Pie. Soporte inferior para apoyar la pizarra. Un taco de madera para sujetar la parte superior de la pizarra. 4 tornillos pasantes con mariposa y 2 pequeñas maderas para sostenerlo. Y por último, una pizarra pizarrón. Y eso es todo. Y ahora sí llegó el momento de construir el atril. Joaquín, te voy a pedir que por favor vayas haciendo los bocetos de los dibujos que después vas a hacer, ¿está bien? Dale. Perfecto, vamos entonces a medir la estructura de base de nuestro atril. Acá tenemos 3 varillas del mismo tamaño, exactamente de 1,10 m. Una de las varillas está calada, como vemos acá. Lo que hicimos fue dejarle esta angulación a las 2 de los costados y la sujetamos con estas 2 pequeñas varillas, ¿sí?, que están clavadas acá. Y lo que hacemos fue la bisagra colocarla de este lado junto con los tornillos perforadores que los ajustamos. Lo que vamos a hacer ahora es colocar el pie. Ya ajustamos entonces el pie con los otros 2 tornillos en nuestra bisagra, mientras Joaquín ya está dibujando a su dragón, que quiero preguntarle si es oriental o medieval. Y es una mezcla. Es una mezcla. Sí, 50-50. Bien, seguimos entonces esperando el dibujo de Joaquín. Vamos a entonces colocarle los ajustadores para el pie, para que el pie no se nos vaya, digamos, y se nos caiga. Entonces vamos a colocarlos acá. Tenemos entonces las 2 pequeñas maderas con los agujeros, los tornillos pasantes y las mariposas, que las vamos a colocar de esta manera. Acá tenemos entonces ajustado la parte del pie, así vemos cómo puede quedarse firme y no se cae. ¿Cómo venimos con los dibujos? Bueno, estoy tratando de hacer un dragón que se pare en 2 patas, ¿no? No un clásico dragón, ¿no? Bien, estamos entonces dibujando dragones distintos. Perfecto. Vamos a colocar entonces la base de la pizarra. (Risa)
ajustándolo con la mariposa, de la misma manera vamos a colocar la parte superior. Acuérdense, pasante y mariposa. Muy bien, tenemos el atril terminado. ¿Cómo lo ves? Muy bien, está muy bueno. Bien, yo quiero ver un poco el dragón, a ver cómo va. Perfecto, acá tenemos entonces el dragón de Joaquín que está parado en dos patas bastante bien, ¿eh? Sí, claro, ese clásico boceto que es bien boceto. Bien boceto, perfecto. El que seguro va a tener un poco de envidia es un dibujante, un experto artista que nos va a contar un poco sobre el atril y sus ventajas. ¿Querés conocerlo? Dale. Dale. Estás viendo Integrarte TV. Estás en Viedma.